Desde febrero del 2013, diferentes pueblos y ciudades de Andalucía se han unido para construir una ruta turística diferente a través de la memoria de Blas Infante. Les invitamos a conocer los 8 municipios que han comenzado ya a caminar la llamada ruta de Blas Infante. Archidona. Archidona, situada en la comarca nororiental de Málaga, en las estribaciones de la Penibética, se inserta en el Rosario de Vegas que atraviesan la Alta Andalucía. La Plaza Ochavada, construcción emblemática, nos abre sus puertas para adentrarnos en los itinerarios que tendremos que seguir para conocer Archidona y la ruta de Blas Infante. Nuestra historia empieza aquí. En los siglos V y IV a.C., hubo un asentamiento en la Hoya de Archidona. En esta época se construyó una muralla en la zona de máxima altura de los 3 cerros que la rodean. En su interior existió un poblamiento disperso, con construcciones aisladas junto a las tierras de cultivo. Son abundantes los vestigios romanos. En las cercanías del cortijo de la Camila pudo estar el lugar de probable asiento de una ciudad romana citada por las fuentes epigráficas como Ulises. La etapa en la que alcanza Archidona su mayor apogeo es en época andalusí, cuando tuvo el privilegio de ser el lugar donde se proclamó emir Abdalramán I. En el siglo IX, Archidona es la capital de la Cora de Raya, cuyos límites vienen a coincidir con los actuales de la provincia de Málaga. Archiduna, la Archidona musulmana, tendrá en estos años un importante papel en la vida política, social y económica de esta amplia zona. La mezquita es la única que pervive en la provincia de Málaga. Hoy es ermita de la Virgen de Gracia. Durante el Califato de Córdoba, fue un importante baluarte defensivo de los rebeldes mozárabes, capitaneados por Umar ibn Hafsún, pasando varias veces de unas manos a otras. Los vestigios mozárabes de los siglos X y XI son visibles en las cuevas artificiales de la Plaza Ochavada. Hoy, Archidona reconoce en su presente la gran herencia que ha recibido. En 1462 se produce la conquista cristiana. Un estandarte es entregado al primer alcaide del castillo diciendo: «En gracia os la doy», de donde proviene el nombre de su advocación. La ermita de la Virgen de Gracia se construye en el siglo XVII, ampliando el espacio de la antigua mezquita. En la actualidad, el edificio que rodea el patio acoge un centro de interpretación mozárabe. El castillo de Archidona es un castillo de leyenda, la de Tajzona, hija del walí, que huye con su amante hacia la peña que ya siempre se llamará de los enamorados. La primera iglesia de una población que se atreve a saltar las murallas es la parroquia de Santa Ana, que se construyó a principios del siglo XVI. En los años de 1500 hay una importante población morisca cuya base económica es el cultivo de los campos de su rica vega. Archidona va naciendo en la falda de la sierra. El centro espiritual de la villa fue durante varios siglos el convento de Santo Domingo, rehabilitado en la actualidad, cumple funciones de hospedaje. Muy cerca está la casa donde vivió Luis Barahona de Soto, poeta que escribió Las lágrimas de Angélica, un libro que el propio Cervantes elogia en El Quijote. En el convento de religiosas mínimas de San Francisco de Paula estuvo el Palacio del Conquistador. Su descendiente, el duque de Osuna y señor de Archidona, lo donará para fundar este convento a mediados del siglo XVI. A través de este torno, las monjas de clausura ofrecen sus deliciosos mostachones, aceitados, dulces de almendra, de batata. La casa del Pósito, o Cilla, que significa granero, es del siglo XVI. Actualmente es sede del Centro de Interpretación de la ciudad.
El Colegio de Archidona es el decano de las escuelas pías andaluzas. Se construyó en 1757 y en la actualidad es sede del Instituto Luis Barahona de Soto. Con 11 años, Blas Infante ingresa en las escuelas pías de Jesús Nazareno. En la calleja del colegio se abría la puerta de la guiropa, donde diariamente los escolapios servían comida a los jornaleros necesitados. Esta escena impactó a Blas Infante y contribuyó a la formación de su conciencia en favor de la justicia social y la dignificación del pueblo andaluz. Desde el observatorio del colegio, divisaba la Peña de los Enamorados, cuya leyenda quiso plasmar en el salón de su casa de Coria, en un fresco en el que su amigo Juan Alonso Garzón pintará la leyenda archidonesa. Hubo un importante acontecimiento cultural en el que participó Blas Infante, su primera velada literaria. Del 10 al 11 de diciembre de 1898 se celebra en la villa el aniversario de la muerte del poeta Luis Barahona de Soto. Era aquella la primera vez que yo asistía a una velada culta. Escuché mucho que no entendí, mientras me prometía llegar un día a entenderlo todo. El padre Iniesta ha demostrado que la música del himno de Andalucía está inspirada en el Santo Dios, una canción que escuchó de los escolapios y que tenía influencia de los cantos de siega que entonaban los campesinos en gran parte de Andalucía. Blas Infante lo adapta con la letra que hoy conocemos, y el maestro José Castillo Díaz, director de la Banda Municipal de Sevilla, se encargó de la composición musical. Yo mismo cantaba en un coro cuyos ensayos en la iglesia helada de los escolapios resultaban un tormento en los inviernos, pero iniciaron ese gusto por la música que aún conservo. Mucho me nació allí, en aquel inquieto y monótono centro desde cuyo observatorio contemplé lomas de olivos, gente al trabajo, horizontes. Ni héroe, ni líder, ni mito, solamente un hombre andaluz. El ideal andaluz humanista, la cultura andalucita. Mira a su alrededor donde se mezcla el dolor con las ganas de lucha, impotente, sediento de vida, de pan, de justicia, de libertad. ¡Viva Andalucía!